Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes. Soy Glaze y hoy os traigo, como veis en el título, cómo funciona el cable Link en Home Adventures, chicos. Necesitamos el Visual Boy Advance para PC. Es una versión modificada para cable Link. Aunque el vuestro ponga cable Link, yo os dejo esta en la descripción. Probad el vuestro si queréis, pero esta funciona. Y lo voy a abrir dos veces. Voy a marcar consola 1 y consola 2. Ya está. Y tengo aquí. Segundito. GBA 1 a esta y a esta. Perfecto, ahí que no se pisen. Explicaciones rápidas. Options, emulation, el pause when inactive, desmarcado. Como podéis ver, lo tengo así en las dos. Vale, y segundo, link, settings, link al computer y lo mismo. Single computer, perfecto. Ahora cuando le dé a la A, pues me carga los dos. Estoy usando la misma partida los dos, son una copia. Y ahora os explicaré cómo funcionan los saves después de hacerlo. Bueno, este es el centro de cambio del pivot line, aquí pues centro de cambio conmigo. Como podéis ver, va sincronizado, porque lo de que no se pare cuando esté en activo. Y a ver si me salta el error que quiero que me salte. Vale, aquí me pone el texto en inglés. Empezamos el linkeo. Y aquí puedo saltar un error. O puedo no saltarlo. Así que, como podéis ver, conectando sin problema. Si salta un error nos pide que reinicie el emulador. Está en español el mensaje de reinicia el emulador. Cuando lo tengo sincronizado, pues voy a pasar ahora mismo por el mismo, así que. Luego, si queréis desincronizarlo, simplemente activáis el pause when inactive en uno de ellos y ya está. No os compliquéis. No utilicéis la aceleración, puede dar errores de código de paquetes, así que no lo utilicéis. Intercambio de los Kindra. Y como podéis ver, ya está. Luego lo explicaré para móviles, así que no os preocupéis, no estéis. Ya, pero yo lo quiero para móviles en comentarios, por fin. Hay una falla ortográfica pequeña a jugar esta todo junto. Pero bueno, que no es para tanto. Mucha gente pedía este tutorial. Yo creo que es importante que lo veáis. Y vamos a salir de aquí. Y terminamos la conexión. Vale. Siempre tardas uno que el otro a veces. Vamos a ir por aquí. Y lo mismo para el Coliseo Club Online. Combatimos. Vale, modo de combate, batalla simple, es la batalla de toda la vida. Double battle es combates dobles, uno contra otro. Multibattle, no lo he visto cómo funciona, no sé cómo funcionará, quizás en móviles funcione bien. Esto es para jugar cuatro personas, creo, entre ellas. Pero no lo hemos probado, está la opción simplemente porque está en Ruby, pero esta no la hemos probado. Vamos a darle un double battle. Y le vamos a dar a la A. Si da un error, no rayéis, simplemente es lo que os he dicho. No uséis el acelerador en la emulación nunca. Digo, cuando estéis haciendo esto. Y simplemente iniciamos el combate. Glaze contra Glaze. Como podéis ver, es un combate simple. No sé ni qué música le hemos puesto al combate contra uno mismo. Y Pirifira y Pirifira. Vale. Intimidaciones. Así que bueno, esto es lo de siempre. No voy a echarme un combate a mí mismo, como lo entenderéis. Y ya está, o sea, cuando termine el combate se sale y ya está. Estoy mirando de rato por allí, que es donde tengo la otra pantalla, para asegurarme de que está grabando todo bien.
ahora paso a la explicación de móvil. La explicación de móvil no va a ser práctica, porque no tengo dos móviles con los que probarlo. Pero funciona, os lo garantizo desde ya, ¿vale? Hay también dos modos. Y te conseguiste. Esto lo conseguiste, es un bug, simplemente. ¿Vale? Termina el empate igual, pero el diálogo está, pues, como si fuera en combates dobles. De salvajes. Y la verdad es que no tiene mucho misterio. O sea, ahora va a salir. Y sí, terminando Link. Y ya estaría, chicos. Esta parte del vídeo, pues, ya está. Hemos atravesado la valla, qué bien, qué bonito. Y lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo, la explicación pequeña esta. Y ahora pasamos a GDA. No estoy acostumbrado a hacer cortes y eso aún. Hasta ahora. Chicos, veréis, esto es lo que pasa cuando la cagas y grabas el clip del móvil antes de grabar el de PC. Que ahora os voy a enseñar cosas que ya os he explicado un poco en el vídeo del PC. Así que, bueno, sirve para la gente que salte aquí directamente. Lo primero es que este chico de aquí es el que nos va a decir, ahora cuando os lo enseñe, que es el de los combates. Ahora hablaré con él. Este es el coliseo de batalla, aquí puedes luchar con los amigos. Le doy al no y os voy a enseñar ahora el área de intercambio. El área de intercambio, que es por lo mismo, pero de intercambio. Espero que se esté viendo bien, porque estoy haciendo un apaño súper cutre para hacer esto. Y bueno, ahora vamos a explicar las conexiones. Aquí hay que darle a Link Remote en el menú, que son las tres rayas de arriba. Y bueno, tardo yo un rato en hacerlo porque estoy explicando que también está el local, que es para usar el mismo móvil con dos ROM distintas. Y aquí las cuatro opciones, server client, en Wi-Fi y en Bluetooth. Uno tiene que ser el server y el otro el client. Le damos al server, por ejemplo con el Wi-Fi, los voy a explicar todos. Vamos a ver, soy más lento que el caballo de malo, ¿eh? Porque yo pensaba que se estaba grabando el audio, pero no se estaba grabando, chicos. Y ahí os sale el IP y el puerto. La otra persona que se conecte como client tiene que meter los datos ahí, fijaros. Link remote, Wi-Fi client, y tiene que meter aquí los datos. Una vez que le da con él, os saldrá que estáis conectados y podéis, pues, jugar juntos. Y ahora lo mismo, pero con el Bluetooth. Link remote, haré un scroll hacia abajo porque soy tonto y no lo veía. Y Bluetooth server. Aquí es parecido, le dais a Make Discoverable para que os pueda ver el otro dispositivo. Y de esa manera sois visibles. La otra persona tiene que hacer, pues, lo mismo, desde Client, menú, Link remote, Client y Scan for Device para encontrar a vuestro amigo. Una vez que le salga, os conectáis y ya podéis jugar normal. Y hasta aquí la explicación, la verdad, no tiene mucho misterio. Os garantizo que funciona, aunque no lo hayáis visto como lo uso porque solo tenía un móvil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribíos y todo eso, dadle like y adiós. Bueno, gente, soy un chapuzas porque me acabo de despedir en la parte del clip de GBA. Y aún así me he dado cuenta de que me he olvidado un par de cosas. Si queréis dejarme, tenéis alguna duda de algo, dejadmelo en comentarios. Creo que ya lo he dicho ya, pero recordad suscribiros. Os voy a dejar un botón ahí abajo, a la izquierda. Creo que es la izquierda para vosotros. Para mí es la derecha, viéndome la cámara. Y a la izquierda tenéis la playlist del Juan Adventus. Y creo que también la de Uranium. No sé si puedo poner dos a la vez. Por si queréis apoyar un poco la serie, apoyarme un poco en YouTube y demás, pasaros por las series. También tenéis las series antiguas en las playlists, por si queréis disfrutarlas, ver cómo manqueaba en mis principios, a principio de año, en enero. Y poco más, la verdad. No es un especial en nada, pero quiero agradecer a todos los que os habéis suscrito. Somos 2000 y pico personas. Sinceramente, cuando empecé este año no me lo esperaba. Estoy contento por ello, no voy a negarlo. Y espero seguir creciendo este año. Es mi propósito. Terminar el año con 4000. Venga, a ver si es posible. Nos vemos. Adiós, ahora sí.